¡Saludo! Con el estallido de la Guerra de Corea, Mao Zedong y la Comisión Militar Central formaron el Ejército de Defensa de la Frontera Noreste con el 38º, 39º, 40º y 42º Regimientos del 13º Cuerpo y las 1ª, 2ª y 8ª Divisiones de Artillería y marcharon al noreste para defender la frontera ¡Formación! Y apoyar al pueblo coreano si era necesario. ¡Todos! ¡Conteo! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! El estallido de la Guerra de Corea convirtió la región noreste de un área de retaguardia estratégica a la vanguardia de la defensa nacional. La cuestión de Taiwán, la defensa y seguridad nacional, el desarrollo y construcción... todo es una sola unidad. Los estadounidenses lanzaron una ofensiva muy agresiva para invadir Corea y también Taiwán, cambiando la naturaleza de la guerra de Corea y volviendo tensa la situación en toda Asia. Las cuestiones de Corea y Taiwán son inseparables y deben considerarse conjuntamente. Cuando un tigre decide comer a las personas, atacará en cualquier instante. A largo plazo, el éxito de la Revolución China impulsará e influirá en la lucha de los países revolucionarios y asiáticos contra la agresión imperialista. Y Estados Unidos, como líder del imperialismo, impedirá el desarrollo de esta fuerza revolucionaria. Mr. President, the Korean Peninsula, Japan, and Taiwan are all golden triangle in the Far East. They're very closely connected, and none is dispensable. Now that China and the Soviet Unions have joined hands, our Far East is good. Ding! It is time for us to readjust our global strategy and stop the specter of communism that's hovering over the skies in the Far East. Estados Unidos ha enviado a sus tropas. Deberíamos tomar una postura. ¿Quiere que mostremos nuestro apoyo hacia los estadounidenses? Padre, que combatan nuestro 50º cuerpo de élite. Aunque Taiwán es una pequeña pieza en el tablero, es importante. Está ubicada estratégicamente. Mozán, sí. Dales la orden a las tropas de primera línea que se preparen porque en el momento más preciso tendremos que actuar. Claro. Al prepararnos para la guerra, en el noreste tendremos que retirar todas las fuerzas destinadas a liberar a Taiwán. Y la liberación inevitablemente se pospondrá. Por el contrario, el propósito de Truman de usar a Taiwán a su favor y contenernos me parece muy claro. Incluso sigue diciendo que la séptima flota entró en el estrecho de Taiwán para evitar que Taiwán contraataque al continente. Pero de hecho, desea provocar la reacción de Chiang Kai-shek, lo sé. No te preocupes, y menos por lo que haga Chiang. Si realiza algunas pequeñas acciones, seguramente lo hará para llamar la atención. Pero no tomará riesgos innecesarios, eso te lo aseguro. La posición estratégica de Corea es importante tanto para ambos lados de la comunidad internacional como para China. Las guerras se libran con el poder de la nación. La producción industrial y agrícola de nuestro país es de 10.000 millones de dólares y de 600.000 toneladas de acero. Pero Estados Unidos gana 280.000 millones y 87 millones de toneladas. Si luchamos contra él, no ganaremos. Presidente, no hemos luchado contra el imperialismo estadounidense en el campo de batalla. Si no lo soportamos, las llamas de la guerra entrarán por el noreste y quemarán el país. Ellos cuentan con bombas atómicas. Norcorea tiene pocos millones de personas y nuestro país tiene 500 millones. Para salvar a Corea del Norte, no vale la pena destruir a la nueva China. Las preocupaciones que expresan ahora son bastante objetivas. Pero si miramos la situación internacional actual, el imperialismo estadounidense manipula el mundo y las Naciones Unidas. Si solo hay una voz en el mundo y todos escuchan a Estados Unidos, ¿cuál será el resultado? Si un enemigo tan poderoso es quien controla toda Corea, entonces escucharemos los ronquidos del tío Sam justo al lado de nuestra cama todos los días de nuestra vida. ¿No se sienten incómodos al pensar en que algo así podría suceder? Sé que nuestras dificultades no son pequeñas en absoluto, pero para que podamos dormir bien en el futuro, para nuestro país y nuestro pueblo, y para lograr tener décadas de desarrollo pacífico, nosotros debemos pagar este precio y asumir este riesgo. I don't think the Communist Party of China would like to participate in this war. The situation in Manchuria is that China had 300,000 troops on the ground, but only 50 to 60,000 of those troops can cross the Yalu River to fight. They have no air force. What about the Soviet Union? What is the possibility that they might intervene? I believe the Soviet Union has no interest in intervening. If the Soviet Union is interested in deploying troops to the North Korean border, they will require 1 to 2 months to do so. By the time they arrive, they will find a complete Republic of Korea. Стратегические интересы Соединенных Штатов находятся в Европе. Наши тоже. Мы не можем все просто так оставить. Мы должны сохранить страны социалистического содружества от разъединения. Кроме того, может начаться Третья мировая война. Думаю, что США тоже беспокоятся об этом. Поэтому, товарищ Вишинский, срочно обратитесь к китайским товарищам. Если американцы перейдут 38-ю параллель, мы просим их ввести войска для боевых действий. Presidente. Llamó el embajador Nishi Liang. La situación en Corea es crítica. Kim Il-sung pidió a nuestras tropas que ya ingresaran para ayudar en la guerra. Y su enviado va a llegar a Beijing pasado mañana con la carta del primer ministro Kim. Jesse Long. Sí. Llama ahora a Peng Dehuai y a Deng Hua y di que hablas en mi nombre. Primero, pídele a Peng que cuanto antes viaje a Beijing y no le contestes ninguna pregunta. Luego, pídele a Deng que ordene las fuerzas fronterizas con el plan original y que esté listo para combatir en cualquier momento. En octubre de 1950, los camaradas de la Oficina del Noroeste y yo estábamos centrados en el desarrollo económico de la región. En la mañana del 4 de octubre, las autoridades centrales enviaron repentinamente a alguien a recogerme para una reunión en Beijing sin decirme el motivo. República Popular Democrática de Corea se enfrenta a la muerte y no podemos quedar indiferentes. Todos somos países comunistas. Todos pertenecemos al campo socialista. Debemos unirnos y luchar juntos contra el enemigo. Presidente, ¿ya tomó una decisión? Escucha. Una decisión como esta no es nada sencilla. Al dar la orden se enviarán todas las fuerzas armadas y se arriesgarán miles de personas. Si luchamos bien, no tendremos nada de qué quejarnos. Si se lucha mal, peligrará la situación política interna y la gente caerá en la guerra. Y entonces yo no podré explicárselo al pueblo y a la historia. Presidente, en la reunión ampliada del Comité Político hubo un desacuerdo. Entonces su opinión es... ¿Pelear o no pelear? La nueva China se encuentra en un periodo difícil. Eso es cierto. Pero después de todo, somos un país grande, con una gran población, y mostraremos el espíritu del internacionalismo, ayudando a Corea. Estamos en un lío. Y sé que las ruinas esperan ser revividas. Ahora los estadounidenses piensan que pueden disparar con mucha audacia a nuestra puerta y lanzar bombas en nuestro territorio a su voluntad. Pero no. Como dice el refrán, una casa rota aún vale 10,000 yuanes. Y no importa lo destruida que esté, porque como sea sigue siendo nuestra casa. Tenemos dignidad y derechos. Los chinos no causan problemas y tampoco tienen miedo a algún problema. Y ahora que el agresor viene y golpea la puerta, debemos ponernos de pie y luchar dignamente. Debemos defender a nuestro país con todo lo que somos y expulsar al agresor. No nos puede arrebatar lo nuestro. En este momento, las fuerzas invasoras estadounidenses están ocupando Corea. Ellas controlan a Taiwán y amenazan a Shanghái y al este de China. Quieren comenzar una guerra de agresión y buscarán cualquier excusa. Ahora tenemos nuestro régimen con la Unión Soviética, que nos ha brindado su apoyo. La guerra de resistencia contra Japón nos hizo más fuertes que antes, incluso con altares y jarras rotos. Es una guerra de liberación y la victoria llegará más tarde. Así que es mejor pelear temprano que dar pelea más tarde. Y si luchas, debe ser hasta el final. Celebramos muchas reuniones, ya sean grandes o pequeñas, para lograr unificar el pensamiento de todo el partido sobre enviar tropas a Corea, en especial de los cuadros superiores. De ahora en adelante, no hablaremos de si luchar o de no hacerlo, sino solo de cómo ganar, después del estudio y la decisión del secretario del Comité Central. Por la presente, anuncio que Peng Dehuai dirigirá a las tropas al combate. Presidente. Camarada Peng Dehuai, ante el peligro que viene, el pueblo chino te agradece. Y yo, Mao Zedong, te doy las gracias. Rápido. Comandante, ¿qué hago si no encuentro al general Peng? Ya informamos nuestra posición. Es todo lo que podemos hacer. El vehículo del general fue en esa dirección, ¿cierto? Es verdad. Fue en esa dirección. Oye, Du. Izquierda, avanza. Informe. Recibí un mensaje del vehículo de radio. Después de que el general Peng ingresó a Corea, fue a la región de Huichon e informó que esa es la última señal que recibimos. ¿Sí? ¿Seguro que está ahí? Muy seguro, señor. ¿Pero qué sucedió? El vehículo fue en dirección contraria. No fue hacia Huichon, sino a la 24ª División de Estados Unidos. El informe decía que no estaban con el general Peng y que perdieron contacto con él. ¿Perdieron contacto? Así es. La noche del 19 de octubre... ingresé en secreto a Corea antes que nuestras tropas para reunirme con Kim Il-sung, primer ministro de la República Popular Democrática de Corea, para comprender todo el contexto militar y juntos definir un plan de acción. Buen día, general Peng. Muchas gracias. Buen día. El primer ministro le espera adentro. Adelante. Informe. El presidente envió un telegrama. Lee. Con destino a Peng, Deng, Hong, Han y She, ni los estadounidenses, ni tampoco los surcoreanos están al tanto de nuestra participación en la guerra. Esto está claro. Avancen con audacia hacia el este y el oeste. Desplieguen el 42º Cuerpo al Sur de Mainzang para que logren cortar la línea férrea que va de Wonsan a Pyongyang y evitar que el enemigo huya hacia el norte, lo cual facilitará el eliminar a las 6ª, 7ª y 8ª divisiones de Corea del Sur. Esta batalla debe eliminar las 3 divisiones. Esa victoria va a cambiar todo, así que esperamos su despliegue. Fabuloso. El presidente pensó como nosotros. Ya que estamos perdiendo contacto con el general, sigamos las instrucciones del presidente. Déjalas al 42º cuerpo y dile a Gurulin que deben desplegar las fuerzas principales al sur de Mangsan. Sí. Estimados Deng, Peng y Gao, ¿están ya en movimiento? Propongo que el cuartel general del 13º Cuerpo se una a Peng Dehuai para reorganizar el cuartel general del Ejército de Voluntarios del Pueblo Chino. Hay que saber aprovechar el movimiento adecuado para realizar el combate. El objetivo es concluir los enfrentamientos pronto para poder comenzar las operaciones en vez de perder tiempo defendiendo antes de lanzar la ofensiva. Y ahí termina el mensaje. Nuestra prioridad es encontrar al general Peng, pero sin retrasar el despliegue de las fuerzas. Según el telegrama del presidente, la estrategia de desplegar los cuerpos militares para eliminar a las 3 divisiones de Corea del Sur en un solo ataque se volvió algo difícil de alcanzar. Lo que nos está preocupando ahora es el cuerpo 42. Es necesario impedir la conexión entre el 8º, que está en el oeste, y el 10º, que está en el este. Porque si esas dos fuerzas enemigas llegan a aliarse por algún motivo, se terminó. Estaremos en muy mala posición. De acuerdo. Entendido. Entendido. De acuerdo. Decisión tomada. Emitan la orden. Sí. General, espere. Lento, general. No siga así. Está poniendo en riesgo su salud. Usted no descansa por la noche, tampoco come. Dañará su salud. General Peng, más despacio. General. General, despacio, general. ¿Las tropas dónde están? ¿Eh? ¿Y los cientos de miles de soldados? ¿No hay movimiento en absoluto? ¿Aviones? ¿Cómo se puede salir victoriosos de esta batalla sin aviones? La situación de la guerra en Corea es grave, más de lo esperado. Debemos ajustar la estrategia de combate de inmediato. ¡Vehículo de radio! ¡Vehículo de radio! Deng Yue, comandante de división 118. Y Shang Yuhua, comisario político. Deng Yue, qué bien que viniste, ¿eh? Soy un comandante que no puede hacer nada solo. Ustedes son a quienes quería ver. Qué bueno que vinieron. Vengan, tomen asiento. Vamos a conversar los tres. Vengan ya. Y tú, tráeles papas. Hazlo. Aquí, el ejército de República Popular Democrática de Corea es perseguido constantemente por el enemigo. A este ritmo, sé que pronto llegará a las orillas del río Yalu. Y les pido que vayan rápidamente al norte de Onjong y ocupen una posición estratégica. Preparen una emboscada y esperen que el enemigo caiga en su trampa. Esto dará tiempo a nuestras tropas para desplegarse. ¡Claro! ¡Abran fuego! General, llaman del frente. Deng, te escucho. Señor. ¿Has podido comer yaozi? Lo hicimos. Grandes y bien rellenos. Cuéntame. 3 batallones de la 2ª Brigada de la 6ª División del Ejército de Corea del Sur cayeron en nuestra emboscada en el área de Gangsu-dong. Llegaron sin haber tenido ninguna precaución, pero nosotros no tuvimos piedad. Capturamos a un asesor que es estadounidense y lo llevaremos al cuartel general. ¡Qué bien! Le informaré al presidente. ¡Ah! Me alegran las buenas noticias. ¡Bien! Señor, señor. ¿Qué? La división 120 del 40º Cuerpo Combate con la 1ª División de Corea del Sur. ¿La primera? Sí. Esa es su fuerza de élite. ¿Cómo va la batalla? Nuestra división lucha ferozmente y el enemigo está atrapado en el territorio de Dongnam-san, al norte de la ciudad de Unsan. Bien, muy bien. Ahora, que resistan unos días, mientras nosotros vamos a atacar Unsan. Tampoco olvidaremos. Dongnam-sam ordena a la División 118 que, con la 120, tome a Onjong y luego que avancen al norte y aniquilen al 7º Regimiento de la 6ª División enemiga. Sí, señor. El 40º grupo se reunió al norte de Onjong con el objetivo de aniquilar a la 6ª División del Ejército de Corea del Sur. Mientras tanto, el 39º grupo se desplegó al noroeste de Unsan para atacar a la 1ª División enemiga, que apoyaba a su 6ª División. El 38º cuerpo debía posicionarse rápidamente al norte de Huichon para atacar a la 8ª División enemiga. Las misiones de las 3 unidades eran las mismas, y cada una de ellas emboscaría y juntas harían una gran emboscada. El 42º cuerpo debía realizar un contraataque en Hwangchoryo para evitar a toda costa que el enemigo cruzara esa línea y asegurar así todo el flanco occidental. ¡Tomen posición! ¡Deprisa, deprisa! ¡Tomen posiciones! ¡Apresúrense! ¡A sus posiciones! ¡Es una orden! ¡Tú, rápido! Sargento, ¿qué están gritando? Escaparán. Señor. Informe. El 38º cuerpo envió exploradores a Huichon a ver si hay una unidad de soldados negros americanos. ¿Qué quieren verificar? Ese Liang actúa como un cobarde. ¡Respóndele! Y que el cuerpo 38 asedie Huichon y avance a Unsan. Quiero que la operación se haga y que sea rápido. Si él la retrasa, ¡está muerto! Sí, señor. Eliminamos a poco más de 100 enemigos. Es difícil reportárselo al general Peng. La batalla acaba de comenzar. Aún podemos corregir esto. Shuben, diga. Que el ejército avance rápido hacia Unsan. Entendido. El cuerpo 38º envió el informe de combate. Condeno que se escaparan más de 1000 enemigos en Huichon. Pero la primera y la 24ª división de caballería de Estados Unidos y 3 surcoreanas aún siguen emboscadas. Ellos van a toda marcha hacia Unsan. Liang Xingchu está consciente de su error y avanza a toda velocidad hacia Unsan. Temo que el cuerpo 38 no siga el ritmo y llegue tarde a las otras etapas. Si los enemigos ven que flaquean y por eso deciden huir, nuestros esfuerzos serán en vano y esto no valdrá la pena. Ordénales que tomen Kunuri y también Kaechon lo más rápido posible y que corten las comunicaciones entre norte y sur. 어떤 놈들인지 확인해봤나? 김일성 적군들입니다. 전에 만주에서 군대 생활을 했었는데 그들은 조선군들이 아니고 모두 다 중국 공산당 군인들이다. 바로 위원관 사령관에 보고해! 지금 확실히 운산 북쪽 수풀에서 많은 중국 군인들이 잠복하고 있어. 그들은 아주 강한 부대이지 우리를 보유함시키고 우리는 무조건 빨리 철수해야 돼. General, se cree que se retira la primera división de Corea del Sur. ¿Y el 38º cuerpo? Hace una hora informaron que llegaba a Sincheon-dong. ¿Aún no llega a Kunuri? General, el 38º cuerpo se encontró con pequeñas fuerzas de la 6ª y 8ª divisiones de Corea del Sur en el camino y eliminaron a todos los enemigos. ¿De qué estás hablando? ¡Es otro día perdido! Perdimos un tiempo valioso luchando contra esas pequeñas fuerzas dispersas. Que el 39º cuerpo lance un ataque contra Unsan. El 8º regimiento de la 1ª división de los Estados Unidos ya está defendiendo Unsan. Ve a Ryongundong con tu regimiento. Embóscalos, que no lleguen. ¿Lo haremos a plena luz del día? Es justo lo que te pedí, ¿no? Me comeré a los estadounidenses como aperitivo. No dejemos que nos arruinen los planes. ¡Sí! Now, the way I see it, the enemy troops are risking their lives to get to this position. Their target, Unsan. The 8th Regiment may be in danger. I order you to take your troops immediately to confront the enemy. Make sure the road from Brunghongdong to Unsan is clear. Yes, General. Can be sure that this group of enemies is well prepared. They surround and fight skillfully. If it's the Chinese Communist Army, all of our troops will be wiped out. We can't let them cut us off at the Chongchong River. Have the British 27th Brigade guard the crossing at the Dongnam River near Pakchon. Under the cover of our Air Force, the main army will withdraw to the south and recover, and bomb all suspicious enemy positions along the Chongchong River. Don't delay. Do it now. Yes, sir. Liang Xingchu se dio cuenta de que las cosas podían salir mal. Ordenó a la División 112 que avanzara a toda velocidad para tomar el control de Kunuri. Podremos rodear a decenas de miles de enemigos al norte del río Chongchong. La entrada de Kunuri es Fei Hushan. Y sé que los enemigos la defenderán. Que el 38º Cuerpo envíe una unidad que tome el lugar y lo defienda a toda costa, como debe ser. ¿Dónde están mis gafas? Fei Hushan, es un punto clave para detenernos y tomar Kunuri para avanzar hacia el norte. No lo dejarán con tanta facilidad. ¿Cómo lo sabes? Solo analiza el mapa. ¡Qué inteligente eres! Comandante, mire, los enemigos están detenidos a mitad de la montaña. Seguro que están esperando la artillería. Sí. Oigan, esperaremos a que los enemigos se acerquen antes de disparar. Después de eso, atacaremos para conseguir sus municiones. ¿Entienden? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Oye, tú, Xiao Mao, síguelo y asegúrate de protegerlo. ¡Sí! John Min, escucha. Hazlo con los dientes y lánzalo con una mano. ¿Con los dientes? Hazlo. ¡Tíralo, ya tíralo! ¿Quién hizo eso? ¡Fuego! ¡Espera! ¡Vamos! Lo que más me preocupa es Fei Hushan. Todos los días tenemos que enfrentar bombardeos aéreos y ataques de decenas de miles de soldados enemigos. ¿Serán capaces de aguantar hasta el final? O tal vez deberíamos enviar refuerzos. No enviaremos más refuerzos, ni ampliaremos el frente. El regimiento 335 está ahí para cubrir los movimientos de las fuerzas principales. Si Liang pierde Fei Hushan, será hombre muerto. Sí. La feroz resistencia en Fei Hushan atrajo a un gran número de enemigos que cubrieron el movimiento de nuestras principales tropas. También confundieron a MacArthur, quien pensó que el ejército chino era débil y se retiraba. Por eso se sintió confiado para dirigirse al norte. El cuartel nos informa que los refuerzos llegarán a Guadong. Mantengamos nuestras posiciones. No debemos retroceder. Los estadounidenses tienen mejores armas. Debemos cambiar de táctica. Ahora defenderemos nuestra posición en los pelotones y libraremos esta batalla de desgaste. Sí, claro. De acuerdo. Justo así, lo haremos. Esperen. No es una batalla de desgaste. Esto es un sacrificio por turnos. Claro, es un sacrificio. Pero si podemos detenerlos, lo vale. Comandante del segundo batallón, mantén la posición 580 a toda costa. La posición será nuestra. Si la atacan, los enemigos morirán. Bien, vamos. In the last 2 days, our troops have launched a total of 32 battalion unit-level attacks, with the casualty of 600 men. Yet only one unimportant small position was captured. Where did the enemies come from? Shut up! There were plenty of enemy casualties, too. We need to move immediately for the 33rd attack. General MacArthur's plan to cross the Yalu River will not be stopped at Feihu Mountain. Mao, ¿qué estás comiendo? ¿Una piedra? No, las piedras no se comen. Ayudan. Si las masticas un poco, salivarás y de esa forma no sentirás hambre. Es un buen truco que ayuda contra el hambre. Quiero intentarlo. Escupe eso. ¡Soldados! Nuestra nueva misión es defender Fei Hushan y cubrir todos los movimientos de las fuerzas principales. Sin embargo, me disculpo por hacerlo soportar esta cruel guerra y por tener que comer piedras. Recuerden lo que les dije en la ceremonia. Eliminaremos a un regimiento enemigo, pero mientras uno de nosotros viva, aunque comamos piedras, tendremos la victoria. Será nuestra por siempre. Nosotros defenderemos Fei Hushan hasta el último día. Aunque ya no nos quede nada. Nosotros vamos a defenderla y lo haremos hasta la muerte. Vamos a luchar hasta el último suspiro. Llevamos 11 días desde que el 42º Cuerpo comenzó la resistencia en Huanchoriong. Resistieron ataques de los 80,000 soldados del ejército de élite de los Estados Unidos. Ahora vemos que en general esta estrategia es correcta. Todos nuestros soldados en el frente han mostrado una gran resistencia y una gran valentía al combatir. Pero vemos que a pesar de todo eso, el balance no es glorioso. General Peng, la transferencia de nuestras fuerzas principales está completa. ¿Podemos ceder en estas dos posiciones, Huanchoriong en el este y Fei Hushan en el oeste? Bien. Envíen un telegrama a los cuerpos 38 y 42 e infórmenles que su misión se completó y que ya pueden retirarse. Sí. Now, the enemy's western front line has been fully defeated. The 8th Army should take the opportunity and hasten to assault. Pushing to the Yalu River within a month. I will not tolerate any evasive or craven behavior. General, saludos. Buen trabajo. Saludos, general. Buen trabajo. Saludos, general. Buen trabajo. Saludos, general. Liang Xingchu. Señor. Oh. Si te saco ahora y yo te mato, ¿pensarías que es injusto? Escucho tu respuesta. No lo sería. Eso pienso. Te advertí que solo había un batallón surcoreano en Huichon, pero tú preferiste creer en los rumores de que había soldados negros. Retrasaste así el ataque y se escapó el enemigo, lo que impidió que nuestro ejército se desplegara para tomar al enemigo por el flanco. Y no pudieron cortarle las vías de escape a nuestros enemigos. Como consecuencia, el resultado al final no fue lo que esperábamos. Dicen que el 38º Cuerpo es una fuerza principal. ¿Y le tiene miedo a una unidad de soldados estadounidenses? ¿Qué fuerza principal es? ¿La fuerza de tu madre anciana? General, no insulte a mi madre. ¡Claro que le insulto! ¿Qué importa? ¡No me importa! Si no haces tu trabajo, la puedo insultar. Si no hago bien mi trabajo, insulta a mi madre también. Tal vez no tengo muchas habilidades, pero sé matar a los tontos. Lo haré y degradaré a tu unidad. ¿Qué pasa? ¿Ya no te gusta? En absoluto. Tranquilo. Tranquilo. Tengo algo que decir. Te oigo, habla. General, en la primera batalla, nuestro cuerpo no peleó bien. Y ese fue un error de mi parte. Y puede criticarme o dispararme si quiere, y yo lo aceptaría con serenidad. Pero no a mi tropa. No puede insultar a nuestras tropas así, y mucho menos rebajarlas sin ningún motivo, porque nuestros soldados de primera línea merecen el nombre de su cuerpo militar. Se lo digo, porque fui testigo de su pelea. Y la piedra de Fei Hushan también. No se merecen rebajarlos. ¿Y tú cómo te atreves a hablarme de ese tema? Por los soldados del regimiento 335, que comieron piedras, hoy puedes estar aquí. ¿Entiendes? Tú pondrás esa piedra en tu plato, en cada comida. Para que pienses en lo que fallaste, en cada persona, tus soldados que lucharon y derramaron sangre, y por los cuales tú no hiciste nada bueno. Lo haré. General, no merezco liderar el 38º cuerpo. Y le pido bajarme al rango de soldado raso y enviarme al frente. ¡Se lo pido! ¡Esa es una estupidez! No es fácil formar a un comandante. ¿Y tú quieres rendirte? ¿Crees que tú decides si serás despedido o si te fusilaré? ¡Eso jamás! ¡Siéntate! ¡Agua! ¡Se me secó la boca! General Peng, pero cálmese. Ya, general. No se moleste. Tenga la seguridad de que lo entendieron y seguro harán lo posible para remediarlo, ¿eh? As per your order, sir, we've set up a special team to intercept and decode our enemy signals. Recently, sir, we've received a great many signals from the Daoyudong region of Tongchang County, North Pyongyang. What did the telegram say? General, we haven't exactly decoded the telegram yet. We're working on that. However, one thing we have learned is that we believe there is a Chinese enemy headquarters of at least divisional level in the area, sir. Now that is a useful piece of intelligence. You know what to do. ¿Por qué cambiamos el lugar de reunión a un refugio? ¿De quién es esta idea, eh? Del presidente Mao. ¿Eh? Aumentó la frecuencia de los vuelos estadounidenses. El presidente Mao envió anoche un telegrama para garantizar la seguridad del cuartel. Y por eso decidimos realizar las reuniones en este refugio. ¡Dense prisa! ¡Nos faltan más cosas! ¡No olvides lo que te pedí! ¡Esconde eso! ¡Necesito que vayas! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vengan! Secretario, ¿por qué aún no se ha ido? El departamento político nos mandó al refugio. Está a punto de estallar la guerra y tengo que finalizar los planes de batalla. Ah, es cierto. Es como la historia de Pedro y el Lobo. Le ayudo. Organicemos. Será más rápido. Ajá. Un bombardeo. ¡Tomemos los documentos! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¿Hay alguien en el cuartel? El secretario Liu duerme ahí, ¿verdad? General, al ver a los primeros aviones, el soldado Liu regresó a la sala de mando y va a buscar unos documentos. ¡Maldita sea! ¡No salga! ¡No tiene caso! ¡General! ¡General! ¡Oiga, general! El enemigo lanzó bombas aéreas. No hubo tiempo de detenerlo. Y perdimos a 2 compañeros. Uno es el oficial Gao Ruxin y el otro no fue identificado. Pero creemos que fue el secretario Liu. Encontramos esto en el cuerpo. ¿Dónde está? Se lo llevaron, señor. ¡No traten de salvarlo! ¡Rápido! ¡Espérenos! ¡Tranquilo! Su cuerpo está quemado. ¡Pero debemos salvarlo! ¡Señor! ¡Está quemado! ¡Su cuerpo está quemado! ¡No es cierto! Él está muerto. Señor, mantenga la calma, por favor. Por su bien. No. 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 Señor, ¿escribió el telegrama al Comité Central? Este joven sufrió una terrible tragedia. Le informaré a la Comisión Militar. Lo tengo que hacer cuanto antes. Sí. Esto es... lo más difícil que he hecho. Es lo más difícil que he escrito en mi vida. Comisión Militar Central, Agaogang y He Jinian. Hoy a las 7 horas nos refugiamos en el subsuelo, con Mao Anying y otros 3 miembros de alto rango de la tropa. A las 11, 4 aviones enemigos llegaron a sobrevolar el área y se fueron. Después de eso, todos ellos volvieron al refugio, pero otros 4 aviones llegaron y lanzaron casi 100 bombas incendiarias, golpeando el refugio. 2 oficiales lograron escapar justo a tiempo, pero Mao Anying y Gao Ruixin lamentablemente perdieron la vida. Nuestras condolencias. Informado a las 16 horas del 25 de noviembre. A partir del 1 de noviembre de 1950, bajo el mando de Song Shilun, el 9º cuerpo se logró infiltrar en toda el área de Chosin para poder eliminar a los enemigos del frente oriental. A pesar de las duras condiciones climáticas que se presentaban, la 2ª y 24ª divisiones estadounidenses ya estaban en Gyeongsangdong. Cuando los cuerpos 38 y 42 atacaron al 7 y 8 surcoreanos, los estadounidenses estaban en condiciones de enviarles refuerzos. Y decidí por eso que movería a otros cuerpos militares. Llevaría al este, al 40º cuerpo militar y luego al norte de Sincheon-dong para ocupar el lugar de la división 112 del cuerpo 38. En la defensa de las fuerzas principales, cooperarían con los cuerpos 38 y 42 para atacar al enemigo en Duilryong y luego avanzar al oeste de Tokchon para bloquear a los refuerzos que venían del este o del norte. Después de que el cuerpo 40 se moviera al este, los 39, 66 y 50 se trasladarían gradualmente al este. Gentlemen, I'm afraid we have to admit that we have been fooled. This is a long-awaited, all-out attack by the enemy. Not a partial counterattack. The Chinese Communist Army did not collapse at all. They threw away their armor and released their captives to lure us into an ambush. They are ambitious. They want to swallow up the whole 8th Army. That doesn't make sense. What? No way. It's possible. General, what should we do? I command that rather than advancing, all of our troops must now retreat. We must shorten the front line on the right and hold it. But General MacArthur has ordered that we shall advance no matter what. He is in Tokyo. He cannot hear the gunfire here. Give my command. All retreat. Yes, sir. Las tropas estadounidenses son mecanizadas y su retirada será rápida. Nosotros debemos ocupar, antes del amanecer, el territorio de Samsori. ¿Qué unidad está más cerca de esas tierras? La División 113 del Cuerpo 38. ¿Qué tan cerca? 70 kilómetros. La marcha normal es de 30 kilómetros diarios. La División 113 terminó la batalla de Tokchon y no ha podido descansar. Sería difícil que recorrieran 70 kilómetros en solo una noche. Incluso si cientos de soldados logran llegar a Samsori, no podrán detener a los miles de soldados estadounidenses. Veamos si las piernas de nuestros soldados pueden hacer milagros. Yo confío en que ellos podrán. No. Es difícil. Deja ya de quejarte. Si tú no puedes hacerlo, habla. Ve y dile al general Peng que tú cruzarás los brazos y que vas a dejar que los estadounidenses escapen. El 38º Cuerpo no desiste. Tenemos una cosa en mente. Nuestro objetivo es cumplir la misión. ¡Sigamos avanzando! El control de la cúpula principal de Samsori. El enemigo está a 200 metros de nosotros. Está a solo 200 metros. Los felicito. Ustedes, División 113. Prometo que serán recompensados. Eso lo juro. Ahora, aférrense a Samsori. No quiero que desistan. Sí, entendido. ¡Ataquen! General, informe. ¿Sí? De la División 113. ¿Ah? ¿Dónde están? General, ya tomamos Samsori esta mañana. Poco después, llegó un regimiento estadounidense, pero logramos repeler su ataque. Se reagrupan en un intento de retomar la posición. Le preguntamos, general, ¿qué hacemos ahora? Ellos peligran. Tell our men they must find their own way out. The enemy may be fighting furiously, but they don't have heavy artillery. As long as our men stay focused, There is not much they can do to us. Yes, sir. Give orders to the 1st Cavalry Division. Tell them to focus their fire to get an escape route out today. Samsori and Riongongri are like 2 bones stuck in our throat. We'll die if we can't get them out. Yes, sir. Send a telegram to General MacArthur. Have him launch every fighter aircraft he has in the Eastern Theater and send them to Samsori as backup. It's a matter of life and death for the 8th Army. Yes, sir. Los enemigos atrapados en Samsori seguro intentarán desviarse hacia Riongongri. Que la División 113 envíe un regimiento para tomar el control de Riongongri y bloquear su retirada hacia el sur. General, es el informe de la batalla. ¡Dámelo! Bien, bien, lo han conseguido. Nuestras tropas cumplieron su misión. ¡Muy bien! El puesto 38º ha cumplido su misión. La línea oeste está asegurada. Camaradas, esta división defiende Samsori y Riongongri. El 38º Cuerpo ha lanzado un ataque general y la 2ª División estadounidense está siendo derrotada. Nuestro ejército avanza, acabando al enemigo. Hemos capturado equipos mecanizados por primera vez. ¡Excelente! Viva el ejército de voluntarios del pueblo chino. La última oración debe escribirse así. Ya quedó listo. Viva el 38º. El 38º cuerpo. 38º cuerpo. General, usted... Es cierto. Recorrieron 70 kilómetros en una noche. Y defendieron Samsori y Riongongri. Es digno de elogio. El ejército de voluntarios del pueblo chino se lo merecen. Estos hombres son dignos. Dijo que viva el ejército de voluntarios del pueblo chino y también dijo ¡viva el 38º cuerpo! You see? One can only fight with hoes here. Sir, what are you doing? I thought we'd see a battle here, but it doesn't seem so. Let's leave a modern mark on this ancient highland. Let's go. So, have you decided to march ahead, sir? Like you said, nobody could ambush in a place like this. Speed is a soldier's greatest asset. We need to make up for lost time. Turning the tides on the Western Front depends on our 1st Division. Let's drive the Chinese Communist Army back to the other side of the Yalu River. Then we can go home for Christmas. Let's have a Merry Christmas. ¡Enfermero! ¡Enfermero! ¡Voy! ¿Cómo estás? Teniente. ¿Qué pasa? Me alcanzó una bala, ¿verdad? Me voy a morir, ¿verdad, teniente? No, no. Vas a estar bien. No es grave. Quiero tomar un sorbo de agua caliente. Te la calentaré. Dame un momento, te la doy. No, Shang, levántate. Teniente. Teniente. Lo que más me preocupa es la línea este en Chosin. Estamos aquí junto al fuego sin siquiera sentir el calor, mientras nuestros soldados intentan sobrevivir en la nieve afuera. No sé si lo van a soportar. Aquí, tomen una. Coman despacio. Está algo dura. Como siempre. Guárdenla debajo de su axila. Ten. Caliéntala bien. Y mañana por la tarde ya podrán morderla. Es nuestro alimento. Aprovechen. Mañana ya podrán comerla. ¿Ah? Oye, Tomao. ¿Estás loco? ¿Te desvestiste? Déjame. Hace frío. Mi arma se congelará. La caliento. Si tú mueres de frío, ¿de qué sirve tu arma, eh? ¡Vístete! No quiero. No. Me dijeron los soldados que mi arma es toda mi vida. Soy tu comandante. Tienes que escucharme. ¡Arriba! Sí, señor. Oh, no. ¿Cómo puedes ser tan terco al respecto? Morirás congelado y cubres a tu arma. Quédate así. No pude hacerla funcionar. Me temo que esta arma no va a disparar. ¿Ya ves? Funciona perfectamente. Ah, teniente, usted es inteligente. Hace demasiado frío. No te duermas por ahora. Recuéstate. Si te cansas, deja el arma. General, informe. Ayer por la noche, el 20º cuerpo tomó posiciones en Hagal-li, pero hoy tras los ataques de aviones americanos, casi todas las tomó el enemigo. ¿Casi todas? Queda una en nuestras manos. La posición de la colina, 1071. Es un punto de escape crucial para la retirada estadounidense hacia el sur. Contacta a Shilun y dile que no la pierda. Sí, señor. Ordeno que vayas con Zhao Rengi y te lleves el fusil. Acaba con los estadounidenses. Teniente, tomaré. Me quedo acompañado. Yo me quedo. Es una orden. Vete. Tú llévalo contigo. Sí, teniente. Vete. No. ¡Vamos! ¡Que te vayas! ¡Vete! ¡Vete! ¡No! 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 Song Shilun, la batalla no terminó. No renuncies a ninguna oportunidad. Sigue persiguiéndolos. Si la primera división enemiga escapa, debemos debilitarla. El 9º cuerpo debe convertirse en su peor pesadilla. ¿Entendido? ¡Cumpliremos la misión! En la batalla de Chosin acabamos con el 31º regimiento de la 7ª división del Ejército de Estados Unidos. Ese fue un enorme ejemplo de cómo nuestro ejército pudo eliminar a una división de refuerzos estadounidenses. Nuestra división lo logró en un solo combate. Los enemigos del frente este estaban siendo derrotados y las fuerzas estadounidenses que se encontraban cerca de Chosin intentaban abrirse paso hacia el sur. Pero... Sir. What does it say? It says... Amo a mi familia, pero mi honor está primero. Soy un soldado orgulloso del ejército, de voluntarios, del pueblo chino. No me someteré al hielo, aunque muera de frío. Me mantendré en mi puesto de combate. ¿Esperamos más, general? No. Enviaré un telegrama al presidente Mao. No las anotes. Solo 6 palabras y te escribo. Para el presidente. ¿Solo 6 palabras? Sí. ¿Y es apropiado? Sea apropiado o no lo sea, solo cuenta los hechos. Esta tarde recibimos un telegrama con 6 palabras. Quiero que las leas como están escritas. Hambre sin comida, frío sin ropa. Desde lo de Jinganshan. Es la primera vez que oigo a Peng quejarse. Hay oportunidades de combate fugaces. Y a su vez, está la vida de los soldados. Es difícil tomar una decisión. En Chosin están a menos 30 grados. Nuestros soldados luchan con uniformes muy delgados. El telegrama que Peng envió me rompe el corazón en pedazos. La luna brilla en Chang'an. El viento otoñal sopla sin cesar. Siempre sobrevive el amor, que llega hasta la puerta de Jade. Our first priority is this. Stabilize the situation in Korea. Well, Mr. President, military action is not the only way to stabilize the war. We could utilize the United Nations and start a truce negotiation to stop the Chinese from attacking. Then we can start counterattacking when we are ready. La propuesta del Comité de Cese al Fuego de Corea fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con 52 votos a favor, 5 en contra y una abstención. El cese al fuego es condicional. Y es claro que nosotros no vamos a reconocer un cese al fuego que ignore otras cuestiones. ¿Queda claro? Товарищ Мао Цзэдун имеет стратегическое видение. Поэтому мы должны помочь им на Генеральной Ассамблее ООН получить полноценное право голоса. Для борьбы в Северной Корее мы должны предоставить больше вооружения, больше техники. Помочь в обучении личного состава ВВС. Нужно оказать им больше поддержки. Например, они заказали 3000 автомобилей. Необходимо срочно отправить. Да, товарищ Сталин. Un caballo. Peón aislado. ¿En serio? General. General. ¿Eh? Informe importante. Dime qué dice. Ya capturaron a la inteligencia enemiga. Walker está muerto. ¿Qué dijiste? Walker está muerto. Aquí está. Murió en un accidente de auto. Mire esto. Los surcoreanos están asustados. Tanto que están enviando sus mensajes sin codificar. ¡Mírelo! Fue un gran general y digno adversario, pero murió miserablemente. Los estadounidenses encontrarán rápidamente a un reemplazo. Hay que vigilar eso de cerca. General Ridgway, I didn't expect that you would come directly to the front as soon as you got off the plane. I want to see the deployment of the Chinese Communist Army. There are about 200,000 Chinese Communist soldiers right across from us. And? That's all, General. What about their main defensive positions? And their movements? We don't know. The Chinese Communist troops are hiding themselves very well. It's hard to find out about their movements. We don't know much about them, unfortunately. Are there any enemy activities? Here in the hills, villages, rivers, along the 38th parallel? Seemingly not. Seemingly not? Not knowing? Is this how you want to win battles for us? Do you hear yourself? I'm gonna be very clear with you. The Chinese Communist Army, they attack us anytime now. If I hear any one of you shirking responsibilities, I'll have him court-martialed. I don't want to see any of my soldiers again with shoes untied. Go! Yes, sir! Yes, sir! El Comité Militar Central al fin expresó su opinión. Dijo que termine el descanso y que inicie la tercera campaña. Cruzaremos la línea del paralelo 38 y entonces ocuparemos todo Seúl. La brigada del ala derecha de Han Xianchu avanzó hacia el área noreste de Huichon-gu, dejando completamente expuesta el ala izquierda del enemigo. Las fuerzas en el flanco izquierdo de Wu Huilin y Zhou Biao llegaron a Gyeongsanri y Gapyeong, y también a Chuncheon, mientras que el ejército surcoreano se retiró en gran medida ante estas fuerzas militares. Ataquemos al enemigo de frente en el área de Huichon-gu y enviemos tropas que los rodeen por detrás. Si los enemigos huyen hacia el sur, entonces persigámoslos rápido, ocupemos Seúl y luego de eso tomemos el puente sobre el río Han, esperando para cruzar el río. Los soldados superaron todas las dificultades y lanzaron una ofensiva sobre Seúl. Sin embargo, sé que Ridgway no huyó haciendo un desorden. Por el contrario, se retiró ordenadamente. Antes de retirarse, destruyeron objetivos importantes que existían en Seúl, incluyendo escuelas, también hospitales, bibliotecas y museos. Todo Seúl estaba en llamas. Muchos edificios quedaron reducidos simplemente a escombros. Todo lo que quedó fue destrucción. General Collins, I'm surprised to see you here today. So am I. I didn't expect to see your HQ inside a tent. A commander should be close to the front line and his soldiers. The gunfire keeps him sober. Just the two of us. Yes, General. Please, have a look. These three attacks last about a week. This is our secret, I believe. You seem very observant. Do they go to church as well? Of course not. However, in carrying out their strategy of penetration, their supplies can only last a week, not any longer. Once that week is over, they don't have any more advantages. You know, their fast mobility can be their strength. However, without supplies, they're nothing. This is interesting. But this is all based on your assumptions. We cannot be sure that these 7-day attacks are not a coincidence. That's right. However, today's the 7th day. I'm sure they're running out of supplies. I've prepared our troops for a massive counterattack. Because if everything is right, based on what I'm thinking, we can turn the situation around and end this war in only one stroke. Desde que llegamos a Corea, a pesar de todas las condiciones tan difíciles, hemos obtenido muchas victorias. Y sé que esta es una oportunidad de oro. Si avanzamos con determinación, es muy probable que no resistan y se vean obligados a retirarse a Japón. La victoria en esta guerra tendrá importantes repercusiones en terrenos internacionales. ¿Usted quiere que el general Peng haga un último esfuerzo, presidente? Es una oportunidad única y creo que vale la pena. ¿O tú qué opinas? ¿Por qué te quedas callado, camarada? Realmente me gustaría escuchar tu opinión sincera. Presidente, arriesgarse puede ser exitoso o puede ser un fracaso. Solo usted tomará esa decisión, ya sea para avanzar o quizá para retroceder. El general Peng está listo para cumplir sus órdenes. A pesar de su opinión personal, como cuando decidió lanzar la tercera campaña, aún oponiéndose, Peng obedeció. Y tomó Seúl. Siendo objetivos, creo que no debió hacerse la tercera campaña. Aunque, claro, usted tomó otras consideraciones, además del aspecto militar. Siendo franco, si Peng tuvo que continuar, obtuvimos la victoria, pero no se fíe por el éxito. Porque todo tiene límites y por ende también consecuencias. Un arco fuerte al final no perfora ni el hino. Oiga, ¿deberíamos enviar una respuesta a Peng? Digámosles que descansen. Y mientras, hay que construir fuertes en el río Han para los contraataques. Gentlemen, after 10 days of Operation Hound, where we attacked the Chinese Communist Army tentatively, I can tell they're avoiding us. It's clear they're running out of supplies. That proves my theory of their 7-day strategy. We should not leave them any time to rest. On the 25th, tomorrow, the 1st, 9th, 10th Corps, plus 2 South Korean Corps, should organize a massive offensive attacking from the west to the east. We'll give them a big surprise. Yes, sir. Yo pienso que el oeste es el frente principal del ejército estadounidense. Cuentan con una potencia de fuego devastadora y sed de lucha. Nuestro objetivo es que no pasen por nuestra línea de defensa. En el frente este se encuentra principalmente el ejército de Surcorea. Ahí desplegaremos 4 cuerpos y otros 2 en el oeste. Nuestras tropas al este se retirarán rápido, permitiendo que los surcoreanos avancen libremente. Contraatacaremos cuando sea necesario. Avanzaremos hacia territorio enemigo y luego desestabilizaremos el frente occidental para así detener su avance de manera radical. Tenemos que ser precisos. No podemos fallar. Es una operación de frente muy completa y con todas las tropas. Creo que es algo fundamental nombrar un comando. Han Xianchu. Presente. Tú vas a mandar en el oeste. Sí. Y Deng Hua, tú... Sí. Vas a estar en el este. Sí. ¿En cuánto tiempo desplegarás tus tropas hacia el este? En... al menos 7 días. ¿Lo confirmas? Estoy seguro. Bueno, Xianchu. Sí. En el oeste debes resistir por 7 días. De acuerdo. Decidido. Lo que dice el general parece la única forma de conseguir la victoria. Pero aquí hay un gran problema. ¿Quiénes asumirán esta gran misión? Voto por el 38º cuerpo. Está bien. ¿Y la otra unidad? El 39º cuerpo debería participar. Son los 2 mejores que hay. Concuerdo. General Peng. Sí. Esta batalla apunta a una victoria en el este. Y el cuerpo 39 tiene un gran poder de ataque. Es mejor mantenerlo ahí. Ah, pero yo creo que el 30º... Ya basta. No tenemos más tiempo para debatir. ¿Ah? Además, ya tomé una decisión. ¿Y luego? El cuerpo 50 irá al oeste. ¡Funcionó, compañero! ¡Funcionó! ¡Sigue disparando! ¡Sigue! ¡Carga! ¡Fuego! ¡Funciona! ¡Disparen! ¡Fuego! ¡Sigan! En la orilla sur del río Han, hacia el oeste, los cuerpos 50 y 38 lucharon con valentía, logrando mantener al enemigo bajo control. ¿Cómo va la batalla en el frente oriental? should defend it. Artillery? Tanks? 6,000 soldiers? We should not retreat. We should defend it. If we lose Chipyong-ni, the enemy on the east line will attack the Han River. Then the right flank of our 9th Corps will be exposed and will be surrounded by enemies on both sides. And then we will witness the same defeat again. Tell Freeman to defend Chipyong-ni to the death. But General, you're risking 6,000 lives. And the enemy risks nothing? We should risk it, or we'll lose the whole game. Just inform Freeman that the 1st Cavalry Division, the 27th British Brigade, and the 6th South Korean Division are on their way to support them. I'll send over air reinforcement as well. I only need 2 days. Then I'll turn the situation around. Recibimos un telegrama de Chipyong-ni, señor. Habla. Los enemigos en Chipyong-ni no eran 4 batallones, sino un regimiento reforzado, batallones de artillería, compañías de morteros, antiaéreas y docenas de tanques. Su potencia es demasiado alta. Son un gran obstáculo. Efectivamente. A pesar de eso, nuestros soldados atacaron fuertes por 2 días. Y casi al llegar al objetivo, llegaron aviones enemigos y los detuvieron, señor. Y los refuerzos enemigos casi llegan a Chipyong-ni. Ellos ya preparados para rodearnos. Sus tropas de vanguardia ya llegaron a Goksu-ri. Deng Hua dijo en su telegrama que la División 119 está lista para lanzar otro ataque, para intentar tomar Chipyong-ni. Nos retiramos. ¿Cómo? ¡Aborten! ¡Voy a acabar contigo! ¡General! ¿Fuiste de nuevo al frente? Sí. No puedo evitar preocuparme. Tendré más cuidado en el futuro. No te disculpes. Yo sé que es difícil. Señor. Dime algo, y sé muy honesto. ¿Cuánto más pueden soportar? Hasta el día en que se dé la orden de retiro. Tú defendiste el río Han por más de un mes sin preguntar. ¿Y ahora dices que no tienes ninguna dificultad? ¿Hasta que dé la orden? Hay muchos problemas. ¿Por qué hablar de eso? No hay comida, armas, ni soldados. Y si yo le exijo, usted se verá obligado a desatender sus asuntos importantes. Excelente. No me equivoqué contigo. Ahora dime cuántas bajas tienes hasta ahora. No se preocupe. Todavía podemos soportarlo. ¡Dilo ya! Ya no contamos todas nuestras pérdidas, sino a todos los que aún pueden luchar. ¿Crees que lo lograrán? ¿Ah? ¿De verdad crees que pueden? Se lo prometo. Los que quedan son veteranos experimentados. Aunque se agoten nuestros recursos, resistiremos. ¿Y por qué tú no me lo dijiste? ¿Eh? ¿Por qué me ocultaste esto? General, después de la batalla del río Han, nuestras tropas finalmente podrán levantar la cabeza ante los demás. ¡Tú! No te creas inferior por tu tropa rebelde, porque en la guerra todos somos iguales. ¿Eh? De lo contrario, ¿cómo pondría la seguridad del ejército en tus manos? No sabía que tenías ese complejo terrible de sentirte inferior a todos los demás. ¿Sabes que yo también vengo del ejército del antiguo régimen? ¿Eh? Yo, Peng Dehuai, nunca los he tratado como bastardos. ¿O acaso lo he hecho? Nunca los he hecho menos porque tú sí lo haces. ¡Piénsalo! Sí. General, me queda claro. Cuando acabe esta batalla, yo te prometo que reemplazaré a todos los soldados que tu tropa haya perdido y recibirá nuevas armas. Se lo agradezco. General Peng, moriremos por nuestra patria. Gracias. El 21 de febrero de 1951 me pidieron volver a Beijing para informar al presidente sobre la situación en Corea. Sobre todo las dificultades que enfrentaba nuestro ejército y explicar por qué esta guerra no se pudo ganar tan rápido. Peng, algunos miembros de la comisión militar te critican. ¿Por qué no aprovechas la victoria para ir a Busan y hacer que el enemigo retroceda directo hacia el mar? Es porque ellos no están en la primera línea. Hemos defendido el río Han durante más de un mes. Y las bajas que sufrieron los cuerpos 50 y 38 son terribles. La pregunta no es cómo hacer retroceder al imperialismo estadounidense hacia el mar, sino qué hacer para mantener el paralelo 38. Como comunistas, hay que ser pragmáticos. Debemos retirarnos cerca del paralelo 38, establecer una defensa para que puedan resistir al enemigo y así darles el tiempo suficiente a nuestros refuerzos. El cuerpo 19 de Yang Deshi está en tierras de Corea. Y el 9º cuerpo de Song Shilun está casi listo. Una vez que estén en sus posiciones, podemos comenzar la 5ª campaña. Yo he notado que desde la llegada de Ridgway, los estadounidenses retomaron fuerza y han identificado nuestras debilidades más grandes de logística. Cuando atacamos, ellos huyen y no pelean en los primeros 7 u 8 días, hasta que nosotros ya nos quedamos exhaustos. Luego lanzan contraataques con aviones y artillería. Es a lo que llaman táctica magnética. Yo diría más bien que es una táctica de parche. Porque se pega y no podemos quitarlo, ni deshacernos de él. Es muy molesto. Ridgway es muy inteligente. Va un paso adelante. Todavía tenemos que mejorar en la guerra posicional, especialmente para reducir el número de bajas que hemos tenido. Sí, es verdad. Por lo tanto, yo propongo que las tropas que defienden el río Han se retiren lo antes posible para que descansen y las reemplacemos. Está el problema de logística. El tema de la reunión de mañana será asegurar las operaciones en Corea. Si tienes alguna petición, entonces dila. Te apoyaré incondicionalmente. Gracias, presidente. Sí, bueno. Lograste tu objetivo de no dejarme dormir, ¿eh? Presidente, yo no quisiera irme todavía. Aún tengo cosas que decirle. Y si no se las digo, sé que no voy a estar tranquilo. ¿Vas a decírmelas? Por supuesto que sí. Está bien. Yo te entiendo. Te confié a Han Jing y no esperaba tal resultado. Si no te expresas, siempre cargarás con ese peso. Recalcó en sus telegramas la importancia de la defensa antiaérea en el cuartel. Y no lo hicimos. Yo asumo toda la responsabilidad por el deceso de su hijo. Querido Peng, quiero decirte que esta no es tu responsabilidad. Suelta ese peso de tu corazón. Han Jing quiso unirse al ejército y yo fui quien lo envió bajo tu mando a Corea. Sabemos que en una guerra nadie puede evitar la muerte. Si temíamos morir, no hubiéramos ido a Corea. Como padre, lo lloro y lo extraño. Como líder del partido, estoy muy orgulloso y honrado de tener a soldados tan leales con nosotros en combate. Enterramos a Han Jing en batalla. Pero yo lo llevo en mi corazón. Mi hijo enterrado en Corea. Significa mucho en la amistad de China y Corea. Al otro lado de las verdes colinas yacen los huesos leales de nuestros soldados. Will the White House consent to this? I will issue a statement to the media declaring an all-out war on China. With our stirring up the war, the White House will be blindsided. Douglas, I have some advice for you. It's very dangerous for you, politically, to make such a statement without authorization. Have you thought about the consequences? Matthew, you've changed. You've lost the pure spirit of a soldier. Douglas, I'm heading back to Korea. By the way, I agree with your idea for the landing operations, but not with your handwritten plan. I will report this to the White House. All right, Matthew. It is your duty. But I will achieve my plan by any means necessary. I have another suggestion. Can you install a telephone in your office so we can talk? No. You cannot reach the MacArthur merely by a phone call. That goddamn MacArthur! He says he wants to create an atomic no-man's land, filling it with nuclear waste. Shit. MacArthur is forcing the Soviet Union to fight a nuclear war with us. Now that is horrible. Mr. President. George, what is it? We must take decisive measures to prevent MacArthur from taking control of the U.S. Army on behalf of the United States of America. We interrupt this program now for breaking news. President Truman has just announced that Douglas MacArthur will be the new President of the United Nations. Now, he is to travel back immediately and participate in Senate hearings. General Matthew Bunker Ridgway will succeed his duties in command. Anything else you need, sir? You don't need to sir me. Just call me Matthew. Yes. Bring a transoceanic telephone to my office immediately. Yes. Quiero enfatizar dos puntos aquí. Primero, desde un punto de vista militar. Mientras nuestras fuerzas y logística estén en desventaja, adoptaremos una defensa activa, en movimiento. Y el segundo punto, políticamente, nos prepararemos para una guerra larga, mientras buscamos resultados óptimos a corto plazo. ¿Me entienden? Continúo. Los cuerpos 39 y 40 atacarán al sur para separar a los enemigos, y los 3, 9 y 19... se centrarán en atacar el área de Wosanri y Chuncheon en el frente oeste, apuntando a las 5 divisiones y a las 2 brigadas de los cuerpos 1 y 9 del ejército de los Estados Unidos. El cuerpo tercero se encargará del ataque frontal, mientras que el 9º y el 19º realizarán una gran maniobra de flanco en este ataque. Como parte de la quinta campaña para frenar los intentos de desembarco de las fuerzas estadounidenses desde los flancos y la retaguardia y recuperar la iniciativa en el campo de batalla, atacaremos a gran escala. They were aiming for the lower regions of the Han River. And they may also send 3 Army Corps and North Korean troops to assist with the attack. 5 other corps may launch offensives along the east line for maybe Chincheon to Hongcheon. Well, we can't be sure of the target or the time of the attacks. What if the Chinese Communist Army isn't aiming for Seoul at all? First of all, we should concentrate on defending Seoul and sending all of our troops to defend the central and west lines. And then keep bombing them from behind, non-stop. General, por favor mire esto. ¿Qué? Estas son las estimaciones de pérdidas de vehículos desde que dio inicio la segunda fase del ataque. Hace 5 días, señor. ¡No! ¡Maldita sea! General, todas las dificultades de las que habla están aquí. Los datos dados por las unidades de defensa aérea en los puestos de observación. El enemigo lanza más de 1000 misiones. de combate aéreo por día. Según los informes de la primera línea, la densidad de los ataques aéreos en nuestras posiciones es similar a la anterior. Ridgway juega muy sucio. Por un lado, su táctica magnética nos detiene y obliga a ir al sur. Y al mismo tiempo, envía muchos aviones para destruir nuestras líneas de suministro. Debo admitir que ese hombre es muy astuto. Y si los estadounidenses contraatacan, seguramente estropearán toda la logística planeada. Detengamos ya la ofensiva. Y mejor pasemos a una defensa móvil. Por la experiencia de la anterior campaña, las tropas deben retroceder ordenadas al norte del paralelo 38. The Chinese Communist Army has sent their entire force of 700,000 to the front line this time. If we cut off their supplies, we can defeat them without firing a single shot. Send your tanks and mechanized units to look for any gaps in the enemy's lines. Seize all the bridges and all the crossing points you can, then charge north and attack the enemy's flanks at the rear. This is what I think will work. This is our best opportunity since the war began. But doing it this way, Matthew, if you don't mind me saying, some of our soldiers could be left behind and isolated. It's very risky. There is nothing to be afraid of. I'm sure that once we take this city, we will win this war. Chorwon! Yes. Chorwon is the connecting point of the enemy's main transport routes where all their supplies are stored. And if we take Chorwon, then we'll be able to wipe out the entire force of the Chinese Communist Army south of the 38th parallel. And then, game over. División 180. Responda, por favor. Responda. División 180. Por favor. División 180. ¿Nos escuchan? No tenemos respuesta. Debería haberse retirado al norte del río Han hace mucho. Sigan llamando. ¿Los refuerzos dónde están? ¿Tampoco hay novedades? Wei Jie pidió rescatar a las divisiones 179 y 181. Pero aún no contactamos a la división 180. Las tropas no pueden actuar sin antes saber su posición exacta. Vamos. Ordena a las tropas que rescaten solo a los soldados que logren escapar. Sí. Chorwon. ¿Qué pasa? Ay, compañeros, en este momento no podemos bajar nuestra moral, porque de lo contrario, seremos completamente aniquilados. ¿Dijo aniquilados? Sí. Los estadounidenses también lanzaron una gran ofensiva. Sus tácticas pueden ser simples y brutales, pero tienen una gran ventaja, que es la velocidad. Sus tropas mecanizadas van a toda velocidad. ¿Pero por qué van tan rápido? ¿Eh? Porque deben apuntar a Chorwon. Sí, Chorwon. ¿Cuándo llegarán a Chorwon? ¿Cómo? ¿7 días? ¡Imposible! En 7 días peligrarían. ¡Rápido! ¡Sean rápidos! El enemigo avanza rápidamente. Nuestras tropas se retiran ordenadas del frente. Llegar a Chorwon les tomará 7 días. Que las fuerzas principales regresen tomaría 2 semanas. El enemigo ya está a 20 kilómetros. Chorwon es un punto de suministro crucial para nosotros. Si nuestras tropas vuelven en 2 semanas y las atrapan, no tendrán posibilidad de defenderse. General, ya no hay refuerzos. Va a ser mejor retirarnos ahora. Los suministros en Chorwon o se transportan o se destruyen. Podemos retirarnos, pero si los estadounidenses ocupan Chorwon, Bloquearán las rutas de cientos de miles de tropas hacia el sur. La llanura norte del río Han quedará abierta y no podremos detener a todos los tanques enemigos. Esta batalla crucial marcará el destino de la guerra. Hay que defender Chorwon. ¿Entendido? ¡Esperen órdenes! General, por la seguridad del cuartel, debemos prepararnos para retirarnos. General, hay tropas. Es la división 63 del cuerpo 19. Está cerca de Chorwon. El general Fu Chongbi es el líder. Están a 6 kilómetros de los enemigos. ¿Cómo llegaron tan rápido? Ellos fueron de los primeros en desplegarse en la quinta campaña y ya combatieron. Planeábamos sacarlos para que pudieran descansar. Es que ya están agotados. Y yo creo que el general Fu Chongbi es un hombre culto y también amable. Para librar esta batalla necesitamos asesinos que sean como Liang. Contamos con el cuerpo 63. Shao Rudy. Presente. Ten. Envía el telegrama al general Fu Chongbi. Sí, señor. Espera. Dile que mantenga su posición por al menos 15 días. ¡Todos levántense! Somos 9000, pero los confundiremos con 200 atrincheramientos. Los estadounidenses tendrán que derribarlos. Hay que retenerlos por 15 días. La Oficina de Operaciones elaboró un esquema de defensa basado en el informe de la División 63. Los rojos representan las posiciones defensivas de la División 189. Y las cruces indican las posiciones ya perdidas. La División 189 es muy audaz. ¿Eh? Al dispersarse así, toda nuestra estrategia ha demostrado la flexibilidad en las operaciones. Sin embargo, considero que con esto, el precio que ahora nos toca pagar es demasiado alto. Espero estar equivocado. ¡Con bayonetas! ¡Si tenemos que morir, lo haremos! ¡Ya! ¡Al ataque! ¡Escuchen! ¡Todos disparen! General. The enemy's main force has retreated to the north. This is your window of opportunity. Seize it. Report, sir. Seed Hill is the most precipitous position south of Chorwon. But once it's broken through, everything will become easier. I'll break it through before nightfall. And tomorrow, we'll seize Chorwon. That's a promise. We've covered hundreds hundreds of miles to create this opportunity. This is our last chance to wipe out the enemy's main force. We won't get a second chance. So advance at all costs. Yes, sir. Fu Chongbi, te ordeno que te retires del frente y descanses en Incheon. General Peng, solo llevamos 13 días y nos faltan 2. Gracias a esos 13 días, logramos establecer con éxito la línea de defensa al norte de Chorwon. Todos nuestros suministros y víctimas se evacuaron de forma segura. Matthew, there you are. I said I would meet you in Chorwon, but that was 10 days ago. I tell you, this is the most indomitable enemy I've ever fought against. They fought to every last man standing in one position after another. After 13 days of fighting, we didn't capture a single soldier. We didn't find a single bullet in the entire city of Chorwon. Were all the warehouses bombed and destroyed? Warehouses were left untouched. Nothing left inside. Even the floors were swept clean. It's as though they just got up and left. So there's really no point in us fighting in this war anymore. But I don't want to stop now, Matthew. Let's keep trying. The fact is, the White House, after the last offensive, it was ready for an armistice. Armistice? Yes. We did what we could, but this is a war without hope for victory. Do we really want to keep fighting it? Comandante Fu Chongbi, del Cuerpo 63. Dime cuál es la situación de nuestras tropas. Los aviones nos bombardearon y nuestros uniformes se quemaron. Los soldados no han comido nada desde hace 3 días. No, estamos en buena condición. Y me disculpo por eso, general. No. Es la mejor forma de actuar que he visto. Ustedes son unos héroes. Dime, ¿qué más necesitas? ¡A mis soldados! A todos los oficiales y soldados del Cuerpo 63. Ustedes han logrado una gran hazaña. Con menos de 30.000 hombres, resistieron con fuerza por 13 días un feroz ataque de más de 90.000 soldados estadounidenses en un frente de más de 12.000 kilómetros cuadrados, sin defensas naturales. Y han realizado un milagro al garantizar el traslado de nuestras fuerzas principales. Y gracias a toda su valentía, la batalla de Chorwon será recordada por siempre por la historia. Y hoy les doy las gracias. Yo, Peng Dehuai, en mi nombre, el de la nación y del ejército, les agradecemos y los felicitamos. ¡Viva el ejército chino! ¡Viva el ejército chino! ¡Viva el ejército chino! ¡Viva el ejército chino! ¡Viva la patria! 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 Después de la quinta campaña, las Naciones Unidas aceptaron las negociaciones de cese al fuego. Sin embargo, los estadounidenses fueron arrogantes al exigir que la línea de demarcación militar fuera detrás de nuestra línea de frente para apropiarse de 12.000 kilómetros cuadrados. A pesar de nuestra oposición categórica, lanzaron ofensivas para obligarnos por la vía militar, pero sus esfuerzos fracasaron. En la primavera y el verano de 1952, nuestro ejército se superó y construyó un sistema de defensa basado en obras subterráneas e implementó la estrategia de combate prolongado y defensa activa y siguió las órdenes del presidente Mao de concentrar nuestras fuerzas superiores en batallas de aniquilación a pequeña escala. Como resultado, nuestros ataques se hicieron cada vez más activos y nuestras posiciones se consolidaron. En Sangamryong, en un área de menos de 3.7 kilómetros cuadrados, el enemigo desplegó más de 60.000 hombres de más de 3 divisiones. Se dispararon más de 1.9 millones de proyectiles y se lanzaron más de 5.000 bombas, reduciendo las colinas en 2 metros. Nuestras fuerzas resistieron al enemigo durante 43 días, manteniendo su posición y crearon un ejemplo en la historia de la defensa mundial. Fueron héroes. ¡Defendimos la posición! ¡Ah! 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 Juan Kihuang, ¿qué haces? ¿Tú operas comunicaciones? Comandante, quiero intentarlo. No soy grande y soy discreto. Yo lo quiero hacer. De acuerdo. Vete. Sí. ¡Ya! Después del contraataque y la batalla de Sangamryong en 1952, nuestro ejército tomó el control total del frente principal y los estadounidenses no lanzaron ningún ataque importante. Justo antes del armisticio en Corea, lideramos el contraataque de Kumsong, causando grandes pérdidas al ejército de Corea del Sur, recuperando 160 kilómetros cuadrados de territorio y obligando al comandante en jefe Clark a solicitar la firma inmediata del armisticio. Recibí la medalla de la Orden de la Bandera Nacional de primera clase de la República Popular Democrática de Corea, en reconocimiento a nuestra victoria. Sin embargo, creo que esa distinción debería dársela a los verdaderos héroes de guerra que lucharon con valentía, ya que mi función se limitaba a tareas logísticas en la retaguardia. El presidente Mao dijo que los invasores imperialistas deben entender que el pueblo chino se organizó y no debe ser provocado. Si se le provoca, las consecuencias serán graves. El pueblo chino tiene una regla. Está a favor de la paz, pero no teme a la guerra. Está dispuesto a luchar por ambos. Durante siglos, los invasores occidentales ocuparon países y conquistaron pueblos, instalando algunos en las costas asiáticas. Pero esa era ha terminado y nunca volverá.